Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Me alegro, hombre. Este vídeo, bueno, lo publico en YouTube y meto el link en Tokui, pero básicamente es para Tokui, ¿vale? Y para todos los usuarios que están en Tokui ya, que me están preguntando, oye, oye, Sprolex. Pues bueno, voy a explicar básicamente porque la gente entra en Sprolex y se ve un poquito perdida. Yo lo entiendo, son muchísimas herramientas las que tenemos. Y si vienes de un sector que no estás acostumbrado a este tipo de herramientas, pues puede ser que te pierdas y es totalmente comprensible, pero para eso estamos aquí, para guiaros y bueno, y en la medida de lo posible intentar, pues bueno, que averigüéis las herramientas que más os interesan a vosotros dentro de Sprolex, porque evidentemente no todas, pues es para todo el mundo, evidentemente, pero no todo el mundo está ofreciendo todos los servicios a la vez, o sí, o no lo sé, pero bueno, yo voy a ir más enfocado a mi comunidad en Tokui. Donde lo que yo quiero es enseñar las herramientas que os pueden generar ingresos inmediatamente, en el momento de que obtengáis tengáis algún cliente o podéis ofrecer servicios con Sprolex, así, tal cual. Entonces, pues bueno, vamos a ir paso por paso, pasito a pasito, despacito a despacito, ¿vale? Me quedo aquí a un lado y empezamos, bueno, Tokui. Ah, celebran cumpleaños dos personas. Enhorabuena, hombre, feliz cumpleaños, Paolo André, 36 añitos, y Felipe Martínez, 37. Un aplauso para ellos. Felicidades, chicos. Muy bien. Bueno, Tokui, como os he dicho, está creciendo. Llevamos ya 2 años. Es un proyecto a largo plazo. Ya lo dije en sus inicios y lo vuelvo a repetir. Es un proyecto a largo plazo y bueno, y vamos muy bien. Entonces, pues nada. Vamos para Sprolex. Aquí estamos. Sprolex, una de las mejores herramientas para manejar tus redes sociales todo en un sitio, todo en un lugar. Como ya vais a ver en el vídeo de la contestación de Mike, le contesto a través de Sprolex también, ¿vale? Entonces, llevamos un montón de redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google, Blog, WordPress, Telegram, TikTok, Reddit, son muchos más, muchos más. Aquí podéis ver un poquito, pues bueno, así en un vistazo, todo lo que tenemos más dentro de la herramienta y un vídeo explicativo en inglés. Qué es lo que puedes hacer, ¿ves? Encuentra a tus clientes. Bueno, aquí podéis ver un poquito, pues bueno, cómo funciona Sprolex y qué es lo que se suele preguntar más a menudo. Cualquier duda que tengáis, podéis ir aquí a contactarnos a nosotros, ¿vale? Y tenéis aquí una página donde tenéis servicio técnico, requests, de nuevas herramientas, si necesitáis alguna que no esté, que lo dudo, contactar a soporte técnico. Pero bueno, esto es para el usuario externo, un email os podéis mandar por aquí. Pero si estás ya registrado en Sprolex, voy a cerrar esta también para no liarme, pues evidentemente no vas a necesitar nada de eso porque en Sprolex tenemos un servicio de soporte técnico, ¿vale? Como podéis ver aquí, centro de soporte, donde tenemos todo desarrollado ya para el usuario. Es decir, si hay algo que tú estás trabajando con el chatbot y no sabes cómo recoger emails con el chatbot en Facebook, por ejemplo, pues podrías poner, ya os digo, está en inglés todo, necesitamos, el equipo de Explore necesita como 100 usuarios para poder llevar la traducción a cabo en español y que sea, no rentable, pero sí que sea, que tenga sentido, ¿no? Un momento que me estoy quedando sin agua. Que tenga sentido la traducción. No puedo implementar una traducción, lleva tiempo y trabajo y dinero para 2 personas, ¿vale? Entonces, podéis usar el botón derecho del botón derecho del ratón pequeño de aquí para traducir al español, ¿vale? Estoy seco. Bien. Traducir al español y se os traduce medianamente bien, ¿vale? O entendéis. Entonces, aquí podéis poner how to replay. A ver, ¿dónde lo tenemos por aquí? Pues bueno, podéis buscar, tenéis de todo, chatbot, o podéis poner sin más chatbot. A ver. Chatbot y usar el chatbot. O si, por ejemplo, queréis averiguar algo acerca de esa herramienta, vais a Facebook, al menú de chatbot, y aquí podéis entrar. Mira, get phone numbers from the Facebook Messengers, o sea, números de teléfono desde el Facebook Messenger. O aquí cómo exportar los números, how to save the email address from your Facebook Messenger. Mira, esto es lo que estábamos buscando, ¿vale? Y además hemos puesto un vídeo, ¿ok? Hemos puesto un vídeo para que podáis ver cómo se hace, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, pues bueno, entres aquí y lo preguntas. De todos modos, este vídeo os voy a dar, pues bueno, unas ideas muy claras de qué es lo que podéis hacer, ¿vale? Lo primero de todo, que os lo comenté el otro día en un vídeo de YouTube, es el e-commerce que tenemos y el planificador del e-commerce, ¿vale? Entonces, el e-commerce, más que nada, pues yo sé que hay gente que está vendiendo o gente que quiere empezar a vender productos online y no tiene
presupuesto necesario pues para contratar un hosting, para contratar, comprar un dominio, todo este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, es por eso que hemos desarrollado el e-commerce. Este e-commerce funciona de una manera muy, muy, muy sencilla. Entonces, aquí le das a New Item, ¿vale? Un nuevo producto y empiezas a rellenarlo, tal cual, step by step. Paso a paso, das a New Item. Y una vez que completes este paso de aquí, siguiente, 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 siguiente. Yo creo que ya lo habéis pillado, ¿vale? Y es muy sencillo, vais a completar todo. Vais a pasar desde la descripción, nombre, hasta las fotos. Elegir el modelo. Hemos desarrollado 5 plantillas, ¿vale? Como hablar, esta es una de ellas, ¿vale? ¿La veis? Donde aparece la foto del producto y a la derecha pues la descripción, añadir al carro, bla, bla, bla. Aquí es otra, ¿vale? Otra plantillica. Esta es otra un poco más, déjame, esta es otra un poquito más compleja. Si tenéis medidas de un producto, si es algo físico que se entrega. Bueno, hay plantillas para todo, ¿vale? Entonces elegís la vuestra, termináis de configurar vuestro producto y listo. Una vez que habéis terminado de configurar el producto, añadís vuestros métodos de pago para cobrar al cliente vuestro. ¿Vale? Entonces podéis registraros en PayPal o en PayU, ¿vale? Esto lo hemos añadido recientemente para la gente de Sudamérica, o Stripe, ¿vale? PayPal, PayU and Stripe. Pues simplemente tú abres esto de aquí, lo activas, ¿vale? Estaría así, lo activas, metes tu ID de cliente y la API secreta de PayPal, ¿vale? Le das a salvar y listo, ya tienes un método de pago. Lo mismo con Stripe y lo mismo con PayU, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengas esto añadido, ya puedes ir a tu producto, ¿vale? Yo tengo aquí creado uno de demostración, chatbot WordPress, ¿vale? Y automáticamente te vas aquí a Publishing, ¿vale? Te vas aquí abajo del todo, aquí estarán las fotos que hayas metido o las fotos que tengas, ¿vale? Te vas aquí, ítem URL, y lo que hacemos es, a modo de e-commerce, lo que nosotros hemos ideado es generar una URL, ¿vale? Tal cual, con un código de producto y un número de ítem, ¿vale? Entonces, esta URL simplemente o la copias tal cual o la cortas, ¿vale? Y la pegas en un post, la pegas en una imagen, ¿vale? Y esta imagen, y esta URL lo que genera es esta landing page. Es una micro landing page que es exclusiva para ti. Nadie más la va a tener, solo tú la puedes generar, ¿vale? Y aquí tienes toda la descripción, todo lo que has metido, las especificaciones, qué es lo que hace, más fotos, si es que tienes más fotos, ¿vale? Promociones aquí, Just for this week, 9,90, antes era 49,90, pero ahora, entonces, esto a cualquier persona que tú le envíes esta página, este link, va a poder darle al botón de comprar, rellenar el nombre y pagar por PayPal o por cualquiera de los métodos que habéis configurado. O sea, decirme que no está chulo esto, que no necesitáis tener un e-commerce o comprar un dominio o comprar un hosting o nada de nada. Simplemente aquí en Explorex, en la sección de la tiendica esta, e-commerce, ¿vale? Podéis generar todos los productos que queráis ilimitados. Bueno, una vez que habéis terminado y habéis, imaginaos, ya tenéis vuestro producto hecho, ya habéis configurado vuestros métodos de pago, ¿vale? Lo siguiente sería, hacer el marketing de esta URL, ¿no? Entonces, eso os lo explicaré ahora un poquito más adelante. Y una vez, imaginaos que ya tenemos hecho el marketing y estamos empezando a vender ya, ¿vale? Entonces, tendréis aquí, en el menú de transacciones, vais a ver las transacciones que se han realizado, si están completadas o no, ¿vale? Podréis entrar en la transacción y ver quién fue el que lo hizo. Estos son pruebas mías, como podréis ver aquí, ¿vale? Son pruebas mías. Y ver la transacción al detalle, desde qué país se hizo, el nombre, el email y el estatus, si está completada o no está completada, ¿vale? Facturas, ¿vale? Podéis enviarle facturas a los clientes. Aquí tenemos un template, ¿vale? De factura, lo podéis rellenar tal cual y automáticamente se le va a generar. Bueno, aquí tendremos la preview si saliera. Mira, aquí sale, ¿vale? Lo rellenáis todo y le podéis emitir una factura al cliente, o sea, de manera automática. Entonces, está muy bien también. Buyers. Bueno, ya habéis tenido ventas. Pues bueno, aquí estarán todos vuestros buyers, todos los compradores que hayan comprado esta herramienta. No me digáis por qué, pero cuanto más frío hace, más se me da, no tengo ni idea. Leads, ¿vale? Todos los leads que hayáis capturado. Aquí podemos ver al detalle qué tipo de leads y de dónde viene. Y esto, pues bueno, pues por lo visto es que estuvo viendo este ítem, ¿vale? Y lo compró, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos el lead. Payments, estos son los payments que os he dicho antes. Y estadísticas, ¿vale? Aquí vais a tener una gráfica, ¿vale? De las estadísticas de vuestras ventas. ¿Cuántas ventas? ¿Cuántos ítems tienes en la tienda? ¿Cuántas ventas has generado? ¿Y cuántos compradores? ¿Vale? O sea, lo tenéis todo. Entonces, esta es una de las más acertadas, yo creo. De hecho, es la que más está usando por la versatilidad que tiene a la hora de vender. Es decir, imaginaros, tenéis cualquier producto y queréis sacarlo a la venta,
pero no queréis poneros a hacer una, a contratar un hosting, a todo esto. Entonces, claro, a lo mejor esto lo podéis usar a priori de manera rápida, rellenar todos los datos del producto, pasarelas de pago, etc, 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 y empezar a vender. Si ves que estáis vendiendo y ya tenéis capital, pues bueno, a lo mejor os queréis ya lanzar a abrir, a contratar un hosting, comprar, perdón, un dominio y ir adelante con el, con la, con un e-commerce ya propio vuestro y con un dominio, etc, etc, etc. ¿Vale? Pero yo también os digo una cosa, si de verdad os está yendo bien con este producto y con este e-commerce, pues no tiene sentido que inviertáis en otra cosa. No lo sé, eso ya os lo dejo de vuestra mano. Yo lo que os ofrezco es esta herramienta, que es buenísima. La de e-commerce, le hemos creado un planner de e-commerce, ¿vale? Entonces, este planner funciona prácticamente igual que el planner del que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos un planner aquí para las redes sociales, ¿vale? Entonces, pues bueno, planificador, nueva planificación. Este, aquí ponéis el nombre de la planificación, la categoría, podéis crear categorías, etc, 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 aplicarle una regla, cuántas veces queréis que se publique y dónde, etc, etc, etc. Mira, si damos aquí, podemos aplicar una regla de publicación, qué días queréis que se publique, de qué fecha a qué fecha y de qué horario a qué horario, ¿vale? Y después aquí la planificación, qué cuentas, en qué cuentas queréis que se publique. Pues imaginaros, mira, aquí tenemos todas, tenemos la de Explore, Sempro, etc, etc, etc. Pues podéis ver qué, en qué cuenta queréis publicar, ¿vale? Y ya está. ¿Queréis activar el soporte HTML o que salga por orden de fecha, ¿vale? Fecha de producto. Aquí tenéis la preview de la planificación y simplemente pues la salváis y automáticamente se va a empezar a publicar este producto en las redes sociales que usted tenga configurado, ¿vale? Aquí las categorías. Pues mira, yo tengo esta que se va a coger en esta categoría. Evidentemente, a priori, habré tenido que coger y al producto, ¿vale? Al producto que tenemos aquí, lo habré tenido que meter en una categoría, ¿vale? Entonces, esa categoría de producto está asociada a la categoría de producto del planner, ¿vale? Entonces, cuando le digamos que coja los productos de esa categoría, uno o varios, va a ir ahí. Entonces, aquí generáis más categorías. Mira, ¿ves dónde están? Aquí podemos eliminar una o añadimos una nueva categoría, como queráis. Entonces, eso es como funciona el planner. Eso está magnífico. Imaginaros, vamos a recapitular un poquito. Generamos el producto, metemos toda la información de ese producto, le ponemos imágenes, seteamos las pasarelas de pago y acto seguido, esa URL que hemos generado la vamos a coger, nos vamos a ir al creador de contenido, ¿vale? Vais a copiar la URL aquí, ¿vale? O la metéis aquí, como queráis. Tenéis URL de post o tenéis URL normal. Esto no sé si sabéis cómo funciona, pero luego más adelante iría por ello. Y automáticamente la podéis empezar a postear y publicar en todas las redes sociales que disponemos, que dispone Explorex. Entonces, pues como veis, tenemos Blogger, las he mencionado antes, ¿vale? Un montón de ellas, ¿vale? Entonces, la podéis empezar a distribuir esa URL a través de vuestras redes sociales para vender esos productos, tal cual. O la publicas en tu Facebook a través de Explorex y después le puedes crear una campaña con el Facebook Ad Manager de Explorex. Como tenéis aquí, podéis crear una campaña y después automatizar un chatbot, ¿vale? Añadirle un chatbot a esta campaña y coger y promocionarla. Y entonces toda la gente que dé clic ahí a esa URL se va a ir al producto y va a poder comprarlo y vosotros pagáis cero comisión, ¿vale? Simplemente vais a pagar el fee que tenga PayPal, PayU o Stripe. Ni más ni menos, ¿vale? Entonces, esta es una de las características o una de las herramientas que yo veo muy interesante para la comunidad de Talkway, ¿vale? Entonces, corregirme si me equivoco, pero creo que es muy interesante. Aparte de todas las herramientas que tiene Explorex, ¿no? Entonces, pues bueno. E-commerce de Explorex, creo que es muy interesante. La siguiente, que creo que es también muy interesante, es, por supuesto, la de creación de contenido. Todo esto de aquí, ¿vale? Entonces tenemos streams, prácticamente tenemos todas y más que HotSuite, Symmetric y todas estas, ¿vale? Entonces, los streams, pues bueno, mantenerte al día. Os voy a decir cómo uso yo los streams, ¿vale? Yo los uso para crear contenido, para generar contenido. Trending content, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces escaneo trending content y si veo que hay algo que la competencia o algo que esté en trending, por ejemplo, imaginaos que este post de aquí, Social Media Marketing, SMM, esa bla, 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 me interesa muchísimo este post, está trending y está teniendo muy buen resultado en redes sociales. Automáticamente me voy a este avioncico de aquí, le clico, ¿vale? Y automáticamente me copia ese post aquí dentro, ¿vale?
me lo pone aquí. Aquí podéis modificar, por ejemplo, si esta persona dice visit the website for more info aquí y pone el acortador o follow me en Instagram, pues todo esto lo elimináis, dejáis las tags tal cual como hago yo, ¿vale? Imaginaos, quitáis esto, lo ponéis aquí abajo, ahí ya se quedaron todas las tags y aquí el mensaje, ¿vale? Si queréis podéis separarlo también así, os cuesta nada. Seleccionáis las redes sociales donde queráis ponerlo, imaginaos que va a ser en Explorex, ¿vale? Y además os dice, os damos la opción de si te gustaría usar el mismo, la misma imagen que están usando ellos. Bueno, sí, ¿por qué no? La pones aquí, ¿vale? Si le mete créditos, pues bueno, le ha metido créditos, pues evidentemente dejarlos, ¿no? Que ellos han sido los que han creado la foto. Si crees que no, pues bueno, edita la foto, crea otra, no sé, y usa solo el post. Y automáticamente lo único que tienes que hacer es darle a compartir, ¿vale? Se van a ir a todas las redes sociales de Explorex. En esta carpeta es un grupo de redes sociales, mira, os lo voy a enseñar por aquí, que he generado para que no tener que ir seleccionando una por una. Tenemos grupos, ¿sí ves? Grupos de redes sociales. Si nos vamos aquí y abro el grupo, a ver si no me queda colgado, me hago el grupo de Explorex, vais a ver que en el grupo de Explorex tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 redes sociales, 13 perfiles de redes sociales, repartidos entre Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, etc, 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 ¿vale? Tenemos aquí LinkedIn Companies, LinkedIn Profiles, tenemos de todo, ¿vale? Y eso es cómo funciona el tema de los grupos. Entonces, e-commerce, streams, los streams que tenemos aquí en Explorex creo que son muy, muy buenos y tenemos muchísimas más herramientas que ellos. Ojo, cuando vosotros tengáis un stream vuestro aquí, por ejemplo, que tengo yo de Popular Media o de Company of Devs, cualquier comentario que se genere en las redes sociales vuestras, ¿vale? Como por ejemplo, no sé, vamos a ver. Bueno, pero es que estas no son. Bueno, podéis contestarlo desde cualquier parte de Explorex, ¿vale? Cualquier comentario que aparezca aquí, vais a poder contestarlo, ¿vale? Es un detalle que... En fin, podéis configurar, dependiendo de la membresía que tengáis, los miembros de Togwi, vais a tener, o tienen, esta es la de Lifetime, ¿vale? La que estoy entregando a 49,90, pero los de Togwi, por la membresía de Togwi de 1,50€, os entrego 29,97, la membresía de 29,97, y tenéis 10 redes sociales, ¿vale? Streamstabs, tenéis una Streamstabs. Esto consume muchísimo recurso. Y después un Planner Project, tenéis Facebook Hide Interest, bueno, tenéis todo lo que veis aquí, ¿vale? Todo esto lo que entrego, 500 respuestas de chatbots por 1,50€, ojo, ¿vale? Y esta en este caso no funciona para vosotros, para Togwi, pero la de por mes sí. Entonces, todo el que se registre en Togwi va a tener acceso a Small Teams, ¿vale? Y deberá de estar como miembro pro pagando $1.50. Entonces, no sé, es una ofertaza para todos los miembros y todos los emprendedores de Togwi. Entonces creo que este tips, iré sacando vídeos poco a poco, no creo que sea ideal ir más porque os voy a turullar. Aquí podéis ver las estadísticas de mis publicaciones. Estoy publicando hasta 350 publicaciones por día en más de 100 redes sociales, ¿vale? Entre las de Explorex y clientes, imaginaros, mire. Por ejemplo, ayer se postearon 236 publicaciones. Esto lo podemos ver en la herramienta de post, podemos ver el historial. Podemos ver aquí, mira, tenemos un historial. Está cargando. Aquí está, ¿vale? Tenemos un historial de los posts donde podemos ver la información, ¿vale? Le damos aquí al post que se publicó. Podemos ver qué pasó si hubo un error, ¿vale? Estos errores los estoy dejando para enseñarlos, para que veáis que el aspecto ratio, esto cuando dice esto es que la foto que habéis metido en Instagram para publicar en Instagram no va, ¿vale? Tenéis que poner una foto estándar que sirva para todas las redes sociales, ¿vale? Pues aquí tenéis todo esto de aquí de los historiales. Tenéis también para ver las analíticas desde aquí, aunque tenemos la herramienta de Analytics, podéis ver el InSign aquí, de un solo post, o por ejemplo, mira, vamos a sacar la analítica de Explorex aquí, pero de la cuenta completa, ¿vale? Mira, va a tardar un poco, pero va a ser interesante. Y yo bebo agua. Vamos a ver si la saca. Hay mucha data. Cuanto más data haya, más va a tardar, ¿vale? Esto es así. No hay otra vía. Las comunicaciones para obtener esta data se hacen por API y tarda un poquito, ¿vale? Entonces aquí nos va a sacar
todo lo que haya de Explorex, toda la data de Explorex que se ha publicado desde que se inició la página de Facebook, ¿vale? Y las analíticas, aquí lo tenemos. Impresiones, pues fíjese, orgánicas, ¿eh? Orgánicas, no os lo perdáis. Tenemos orgánicas y de pagos. Entonces, pues bueno, sacáis todo. Otra de las herramientas muy buenas es la de Activities, ¿vale? Esto es sobre todo si tenéis gente trabajando en equipo dentro de Explorex, podéis seleccionar el miembro de vuestro equipo y verlo por miembro, ¿vale? Y también ver si es un post o un comentario, ¿vale? Y veis quién ha contestado, quién no ha contestado. Pues aquí es un story, es una activity, quiere decir, mira, 28 minutos, hace 28 minutos, hace 2 horas, hace 2 horas, hace 2 horas... Hace 2 horas, diferentes posts, 2 horas, pues se van publicando en diferentes redes sociales. Aquí tenemos dónde se ha publicado, mire, dónde se ha publicado. Si se ha publicado aquí o no, ¿ves? En Twitter no salió, no salió en Twitter porque es muy largo, ¿vale? Por eso no salió. Twitter son 240 y tantos caracteres y no salió. Entonces aquí este no salió en Twitter, pero aquí lo podemos ver. Hace 2 horas, bueno, mi actividad es brutal, ¿vale? Porque tengo un montón de programaciones, un montón, bestial. O sea, yo tengo mi planner, ya una planificación hasta final de año. Si no me equivoco, si metemos hasta noviembre, diciembre, efectivamente, hasta el 31 de diciembre, bueno, el 31 de diciembre no he publicado nada, no voy a publicar nada el 31 de diciembre, no me parece un día adecuado para la publicación, entonces lo he dejado libre. El resto del siguiente año, 2023, no tengo nada, ¿vale? Pero todavía nos quedan un montón de meses, pero todo, noviembre, mira, noviembre, está todo publicado. Aquí hay 10 programaciones, 9 programaciones, 11. No solo mías. Ojo, estás todas las publicaciones y todas las planificaciones de todos tus clientes, ¿vale? Entonces, octubre, todo, todo. O sea, está todo programado. Es más, si le damos aquí a este botoncito, nos va a sacar aquí una preview del post, en qué redes, qué tipo de... cuándo se publica. Bueno, aquí lo estáis viendo. Esta es la regla que le di, ¿vale? Entonces, pues bueno, brutal. Yo lo comenté en el otro día en el vídeo. Cualquier cosa que necesitáis, yo no sé si me explico mal o no, pero cualquier cosa que necesitéis, por favor, escribirme a través de Tokwi. Me vais a encontrar aquí, ¿vale? Soy una de las personas más activas, evidentemente. Y cualquier cosilla me preguntáis, ¿vale? Y os voy a ayudar. De todos modos, intentar, con el soporte técnico aquí, ¿vale? Averiguar cómo se hace, porque es importante, porque de esta manera vais a aprender. Si por lo que sea aquí no lo encontráis, tenemos una sección de tickets donde podéis enviar un ticket al soporte técnico al equipo y os van a resolver la duda. De todos modos, todas las dudas están resueltas aquí, prácticamente. Funnelstud Tool, por cierto, esta, lo que hemos puesto es próximamente, ¿vale? Esto va a salir muy, muy, muy rápido. Una herramienta de funnels incluida igual en los precios. Y me parece que TikTok todavía estamos pendientes. Está activado, pero... está activado, pero está dando errores. Entonces, pues bueno, de momento estamos ahí en tester porque está dando errores por parte de TikTok. Si investigáis un poco, vas a ver que todo el mundo tiene el mismo problema. Así que no sé qué contaros. Investigar un poquito los intereses de Facebook. Lo tenemos también como... ¿cómo se llama esta herramienta? La de Connect.io. ¿Vale? Pues igual, funciona de la misma manera. Escribís aquí una palabra o lo que estéis buscando y os van a aparecer los intereses, ¿vale? Y aquí por búsquedas ya organizadas de menor a menor. Había dejado la opción de ponerlas, pero es que todos buscamos lo mismo, buscamos la máxima audiencia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lo he dejado así. Entonces, tenéis todo, básicamente todo. En Facebook tenemos un montón de herramientas, el Commenter, todo esto. El otro día me preguntaban, oye, ¿qué tienes activado en tu página de Facebook que te contesta automáticamente? Pues bueno, mira, si vamos a mi página de Facebook, lo vais a ver, esto es muy sencillo. Le dais aquí a este botoncito, Goyo Gómez, y lo que tengo activado es el Commenter for Post Likes. Entonces, cada persona que me dé un like, le envío un comentario donde le pongo el nombre de usuario, ya lo habéis visto, y gracias por tu like, ¿vale? Entonces, a lo mejor aquí debería haber puesto, podemos ponerlo así, porque ya que es en español. Gracias por tu me gusta, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejarlo así, gracias por tu me gusta y el nombre de usuario, ¿vale? Tal cual. Tengo también activado el tema de enviarle, si alguien me da un like y me comenta, le envío un mensaje privado automático con la promoción de Explorex y el canal de YouTube. Y poco más. Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis, yo poco a poco iré sacando pepitas de oro como estas del e-commerce, ¿vale? Un poco más en detalle para que todos los usuarios y miembros de Tokwi, pues bueno, tengan un poco más clara la idea. Otra cosa que podéis ofrecer, por cierto, son los menús persistentes de Facebook, ¿vale? Os voy a enseñar un menú persistente, por ejemplo, el mío, Goyo Permanent Menú, ¿vale? Voy a abrir el Facebook para que lo podáis observar. Pues mira cómo he creado este menú.
Lo he creado con el flujo de chatbot. Este flujo es la leche, se pueden crear muchas cosas. Los que ya conozcan este tipo de flujos lo sabrán, ¿vale? Y sabrán que 1,50€ por todas estas herramientas es un regalo, ¿vale? Entonces, pues bueno, contáctame vía WhatsApp, mándame un email o visita mi blog y descubre las últimas estafas. Pues, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a la página de Goyo, que las tengo por aquí, vamos a ir a mi página, aquí, página de Goyo, entráis como perfil normal, que el mío es también Goyo. Entonces también dije yo, joder, vaya rollo, ¿no? Aquí estamos. Entonces, cuando tú abres la mensajería, ¿vale? Pues te aparecerá aquí, si ya has abierto la conversación, estas tres rayitas. Normalmente aparece la mano de like. Si os acordáis, aparece una mano para darle al like. Pero si estáis trabajando con Explores, os va a aparecer el menú. Mira, Technical Support, Email o Talk to Bing by WhatsApp. Ya lo veis aquí, ¿vale? Esto lo he generado con la herramienta de Explores, ¿vale? Aquí lo tenéis. En este caso, el menú que yo he aplicado a mi página de Facebook es la de la página de Tech, ¿vale? Esta de aquí, la de Explorex, menú permanente. Y esta está en menú permanente Explorex, y esto es Talk to me by WhatsApp, email o Technical Support. Esto es lo que estáis viendo aquí, ¿lo ves? Pues exactamente igual, voy a cerrar esta, aquí. Y esto es muy sencillo de crear, tengo el vídeo hecho ya, por cierto, pero bueno, si cualquier duda me decís, pero esto es como tiene que quedar cuando lo creáis, ¿vale? Y esto se hace aquí. Le dais al más y aquí está creado todo. Mira, el título de este Talk to me by WhatsApp, he puesto el WhatsApp, email to, dos puntos, y el correo, o Technical Support, los envío al forum de Technical Support, ¿vale? Eso es como está generado este menú, ¿vale? Y muchísimas más cosas se pueden generar. Así que no sé. Yo creo que hasta aquí podemos dejar este vídeo y creo que bueno, para todos los que estéis interesados y estéis queriendo desarrollar o vender un producto online y no queréis contratar un hosting o no tenéis el presupuesto, simplemente por formar parte de la comunidad de Totwi por un dólar cincuenta, que ni siquiera es un euro, ojo, para los que estéis en España o en European Countries, tenéis acceso a todas las herramientas. Entonces, lo único que tenéis que hacer es registraros en Totwi, haceros miembros pro, me enviáis un mensaje y yo os activo la membresía. Os registráis en Tokui, membresía pro, $1.50, la hot, y después os registráis en Explorex y me decís, oye, este es mi mail, ¿vale? Contrasto, y si contrasta bien, os activo la membresía de pequeño Steam. Ojo, si dejáis de pagar la membresía pro de Tokui, os dejáis de tener acceso a la de Explorex, ¿vale? Esto es así. Así que nada, de todos modos, os digo que, antes de nada, ¿vale? Esto lo digo así, aunque no sea, como es para los miembros, para mi comunidad, os digo, tenéis 30 días totalmente gratuitos en Explorex. Es decir, vosotros os vais aquí a los precios, ¿vale? Y decís Small Team, ¿vale? Te registras aquí en la de Small Team, ¡pap! Y automáticamente tienes 30 días totalmente gratuitos, ¿vale? Probáis, veis cómo es. Probáis lo que os estoy explicando con el e-commerce. 30 días para vender productos. Y en el momento de que debe que veáis que sí, que os interesa y que realmente lo que os interese y que os hace falta, pues vais a Talkwi y me solicitáis la licencia, ¿vale? Y por 1,50€ os la dejo, ni más ni menos. Así que nada, pero ojo, tenéis que ser parte de Talkwi, la comunidad emprendedora más grande de habla hispana. ¿Por qué? Porque somos la única. Un saludo y nos vemos pronto. Hoy lo dejo aquí, contestación de Mike Munzki, ¿vale? De Mi Buster. Echar un ojo a lo que me ha contestado. Más tarde, Cico. Este vídeo lo saco ahora para los de Talkwi y más tarde la contestación de Mi Buster. Saludos y hasta la próxima. Adiós. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise.